Excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan, señoras y señores. Your Excellency, Ronald Reagan, President of the United States of America, ladies and gentlemen. Por sexta ocasión nos reunimos el presidente Ronald Reagan y yo para analizar conjuntamente, con ánimo de cooperación, amistad y respeto, el estado que guardan las relaciones bilaterales entre nuestros países. Examinamos también aquellas cuestiones de carácter internacional y regional que en alguna forma inciden en el desarrollo de los vínculos norteamericano-mexicanos. Today, for the sixth time, President Reagan and I are meeting in order to examine together the current state of bilateral relations between our countries in a spirit of cooperation, friendship, and respect. We also examine those issues of an international and regional nature that in one way or another affect the development of United States-Mexican relations. En octubre de 1982 nos encontramos por vez primera, señor presidente Reagan, en Tijuana y San Diego. Con posterioridad, La Paz, Washington, Mexicali y Washington de nuevo fueron sede de nuestra decisión en favor de una comunicación frecuente que impulse el entendimiento y la cooperación entre nuestros pueblos. The first time we met President Reagan was in Tijuana and San Diego in October 1982. Later meetings in La Paz, Washington, Mexicali, and again Washington reflected our decision to maintain frequent communication with a view to promoting understanding and cooperation between our peoples. A lo largo de esos cinco años, nuestros respectivos gobiernos han enfrentado tiempos de cambio y desafío en las relaciones internacionales. Las tensiones en el escenario político y los desajustes e insuficiencias en el sistema económico mundial han repercutido inevitablemente en nuestras realidades nacionales y en las relaciones de por sí complejas entre nuestros dos países. In the course of those 5 years, our respective governments have faced times of change and challenge in international relations. The tensions of the political scene and the imbalances and deficiencies in the world economic system have had unavoidable repercussions on the international situations of our countries and on the ever complex relations between our two countries. En ocasiones, hechos internacionales han magnificado el peso de la asimetría y por lo mismo las diferencias en intereses, percepciones y proposiciones. No obstante ello, no hemos cedido en el propósito de continuar construyendo, con base en un conjunto de afinidades, una cooperación para el beneficio mutuo. Hoy podemos afirmar que en el inicio de 1988 se testimonia aquí en Mazatlán un mejoramiento en el clima de nuestras relaciones y un considerable avance en el tratamiento de diversos capítulos que integran la agenda bilateral. At times, world events have magnified the effect of the asymmetry between our countries, and therefore of the differences in interests, perceptions, and positions as well. Nevertheless, we have not slackened in our efforts to continue strengthening cooperation for our mutual benefit based on a set of common interests. Today, at the beginning of 1988, we can affirm here in Mazatlán that there is ample evidence of an improvement in the climate of our relations and substantial progress in dealing with a number of the issues that comprise our bilateral agenda. Mucho hemos trabajado en tal dirección.
Debo, en este sentido, recordar el compromiso que asumimos usted y yo en agosto de 1986 en Washington de realizar un esfuerzo extraordinario de comunicación entre nuestros gobiernos a fin de anticipar problemas e impulsar una atmósfera política que estimulara la cooperación en los distintos ámbitos. We have worked very hard toward that end. In this regard, I would like to recall the commitment that you and I assumed in Washington in August 1986 to make a very special effort to improve communication between our governments in order to anticipate problems and foster a political atmosphere that would encourage cooperation in the different areas concerned. A ese encuentro han seguido distintas reuniones entre funcionarios y legisladores de ambos gobiernos, que igualmente han sido factores valiosos para mejorar la comprensión mutua sobre problemas, intereses y posiciones nacionales. At that encounter was followed by various meetings between officials and legislators of both governments that have also been valuable elements in improving our mutual understanding of national problems, interests, and positions. Ese mismo espíritu ha animado el trabajo inteligente y efectivo de nuestros respectivos embajadores. Todo ello, insisto, ha propiciado que en el último año prevalezcan los signos positivos en la relación bilateral. The same spirit has motivated the intelligent and effective work of our respective ambassadors. All the foregoing, I insist, has fostered the prevalence of positive signs in bilateral relations over the past year. Los resultados de este empeño son evidentes en cuestiones de tanta importancia como la preservación y mejoramiento del medio ambiente en la frontera, en la que se han dado avances significativos, la colaboración en materia jurídica, que ha merecido la reciente suscripción de un acuerdo, la prórroga del convenio sobre transportes aéreos, la cooperación financiera para atender el problema de la deuda externa, frente al cual el gobierno de los Estados Unidos ha hecho contribuciones positivas, la cooperación cultural, científica y técnica, que es cada vez más amplia y fructífera. Asimismo, nuestros gobiernos acordaron en noviembre pasado un marco de principios y procedimientos de consulta sobre relaciones de comercio e inversión con el fin de prever problemas e impulsar los intercambios y nuevas vías de cooperación económica. The results of this dedication are evident in matters of such importance as the protection and improvement of the environment in the border area, in which significant progress has been achieved. Cooperation in legal matters, which has led to the recent signing of an agreement, the extension of the agreement on air transport, financial cooperation to deal with the problem of the foreign debt to which the government of the United States has made beneficial contributions, and cultural and scientific and technical cooperation, which is increasingly wide-ranging and productive. Similarly, last November, our government signed a framework of principles and procedures for consultations regarding trade and investment relations in order to anticipate problems and promote exchanges and the opening of new channels for economic cooperation. No obstante lo anterior, no podríamos desconocer que subsisten temas en el ámbito de nuestras relaciones en los que debemos redoblar nuestros esfuerzos de entendimiento y cooperación. Despite the foregoing, we cannot fail to recognize that there are still areas within the sphere of our relations in which we must redouble our efforts to improve understanding and cooperation. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, con frecuencia observamos desinformación e insuficiencias. Lo primero, porque en ciertos sectores de los Estados Unidos no pareciera aún apreciarse en su justa dimensión los esfuerzos y logros de la campaña mexicana de combate al narcotráfico. Difícilmente existe otro país que emplee, en términos porcentuales, la cantidad de recursos presupuestarios, técnicos y humanos de la Procuraduría General de la República y de las Fuerzas Armadas que México destina a esta tarea. Este puerto del Pacífico, que hoy nos da hospitalidad y que muestra bien la vocación de trabajo y progreso de los mexicanos, tiene prueba de lo mucho que se ha logrado
para erradicar la producción y el tráfico de estupefacientes. For example, in the fight against drug trafficking, we frequently observe disinformation and deficiencies. The former, because in certain United States sectors, it would seem that the efforts and achievements of the Mexican campaign to fight drug trafficking are still not appreciated to their full extent. It is unlikely that any other country has allocated in percentage terms the amount of budgetary, technical, and human resources that the Office of the Attorney General of the Republic and the Armed Forces have devoted to this task. This Pacific port city that is extending its hospitality to us today, and that also stands as a good example of Mexicans' vocation for work in progress, has firsthand evidence of how much has been achieved in eradicating the production and trafficking of drugs. En segundo término, insistimos en que no será posible vencer al narcotráfico internacional mientras no se ataquen con similar suficiencia y eficacia la producción, la distribución y el consumo. Este último eslabón sigue teniendo un peso determinante en la cadena delictiva. Secondly, we insist that it will not be possible to defeat international drug trafficking unless production, distribution, and consumption are attacked with similar strength and effectiveness. This final link continues to have a determining influence in the criminal chain. México ratifica enfáticamente su decisión de combatir con la mayor energía al narcotráfico, cáncer de la sociedad contemporánea y riesgo para la seguridad nacional. Mexico emphatically ratified its decision to combat drug trafficking, a cancer of contemporary society and a risk to national security, with the utmost energy. En materia económica, es preciso reconocer la magnitud de los cambios estructurales que han transformado a México y que en algunos casos han representado costos sociales y sacrificios para la mayoría de la población. Debemos resaltar el negativo impacto de los desequilibrios de la economía mundial en nuestra realidad económica, la inestabilidad de los mercados financieros, el proteccionismo comercial, los inequitativos términos de los intercambios, entre otros fenómenos, daña nuestras perspectivas de crecimiento, producción y empleo. With regard to economic affairs, it is important to recognize the magnitude of the structural changes that have transformed Mexico and that in some cases have entailed social costs and sacrifices for the majority of the population. We must stress the negative impact that imbalances in the world economy have had on our economic situation. The instability of financial markets, trade protectionism, and inequitable terms of exchange, among other phenomena, damage our prospects for growth, production, and employment. Observamos con especial inquietud la adopción de medidas restrictivas en las corrientes comerciales como medio para enfrentar, aunque sea temporalmente, problemas que atañen a desequilibrios monetarios, financieros, o de competitividad industrial. El comercio exterior es vital para superar las dificultades que nos afectan y recuperar el crecimiento económico. Nos alienta, presidente Reagan, su firme posición contra las presiones proteccionistas que dañarían a su país y al comercio mundial. We view with special concern the adoption of restrictive measures on trade flows as a means of confronting, albeit temporarily, problems related to imbalances in monetary and financial areas and in the sphere of industrial competitiveness. Foreign trade is vital to us in surmounting the difficulties we face and in regaining economic growth. We are encouraged, President Reagan, by your firm position against protectionist pressures that would be harmful to your country and to world trade. También debo subrayar que la deuda externa continúa siendo uno de los obstáculos mayores para el desarrollo de mi país. El servicio de la misma erosiona la capacidad del país para atender las necesidades primordiales de la sociedad y continuar con los programas prioritarios de inversión en infraestructura y servicios que requiere el progreso nacional. Urge, en este campo, encontrar nuevas fórmulas que permitan ajustar el servicio de la deuda a la capacidad de pago
de los países deudores y que les permitan impulsar su crecimiento y la recuperación de sus niveles de vida que tanto se han afectado por esta larga crisis. I must also emphasize that the foreign debt continues to be one of the major obstacles to development in my country. Servicing the debt erodes the country's capacity to attend to society's essential needs and to continue with the priority programs of investment in infrastructure and services that our national progress demands. There is an urgent need in this regard to find new formulas to adjust debt servicing to the capacity of debtor countries to pay and to permit them to boost growth and recover their living standards, which have been so greatly affected by this long crisis. El gobierno de México seguirá enfrentando con realismo y sentido de responsabilidad, con firmeza, estos tiempos difíciles. Las respuestas seguirán dándose en un marco de consenso social que mantenga unidad y rumbo democrático. The government of Mexico will continue to face up to those difficult times with realism, firmness, and a sense of responsibility. The answers to our problems will continue to be sought within a framework of social consensus that will maintain our country's unity and democratic course. De aquí que México, al igual que otros países de América Latina, está intensificando la búsqueda de opciones para el desarrollo de nuestros pueblos, no solo a través de ajustes estructurales, que sin duda son necesarios, sino también por medio de nuevas formas de concertación y cooperación regional. Thus, Mexico, like other Latin American countries, is intensifying the search for new options for the development of our peoples, not only through structural adjustments, which are undoubtedly necessary, but also through new forms of regional concert and cooperation. La reunión que sostuvimos 8 presidentes latinoamericanos en Acapulco, México, en noviembre pasado, respondió al propósito de sumar voluntad y recursos para enfrentar conjuntamente, con mayor capacidad de influencia y negociación, los severos problemas que padecen nuestros países. Nos unió la convicción de que para preservar la estabilidad y la democracia, es necesario garantizar un desarrollo económico y social sostenido y un ámbito externo de paz y cooperación. Tal planteamiento corresponde a un nuevo concepto de seguridad regional, que más allá de los datos militares o meramente ideológicos, atiende a una definición integral de la paz y el desarrollo. The meeting of 8 Latin American presidents we held in Acapulco, Mexico last November was in response to the aim of combining our wills and resources to form a common front with a greater capacity for influence and negotiation in dealing with the grave problems that our countries are experiencing. We are united by the conviction that in order to preserve stability and democracy, it is necessary to guarantee sustained economic and social development and an external climate of peace and cooperation. This approach corresponds to a new concept of regional security, which, over and above the data of a military or merely ideological nature, responds to a comprehensive definition of peace and development. En Acapulco, los presidentes de los 8 países que en conjunto... In Acapulco, the presidents of the 8 countries, which together represent nearly 90% of the population, production, and territory of Latin America, agreed to seek constructive dialogue with the governments of the world's most industrialized countries with a view to promoting effective cooperation in finding appropriate solutions to our problems. Tales procesos constituyen nuevas formas de relaciones políticas y económicas que habrán de enriquecer la cooperación internacional mediante la superación de las confrontaciones y conflictos y la ampliación del diálogo y la concertación. Such procedures constitute new forms of political and economic relations that will enrich international cooperation by settling confrontations and conflicts and expanding dialogue and concerted action. En Acapulco, los 8 jefes de Estado de los países miembros de los grupos de contadora y de apoyo afirmamos que la paz y la estabilidad en Centroamérica son cuestiones prioritarias para nuestros gobiernos, porque están en juego no solo la consolidación de la democracia y el desarrollo con libre determinación de los pueblos centroamericanos, sino también los intereses nacionales de nuestros países.
in Acapulco the eight heads of state of the member countries of the Contadora and support groups affirmed that peace and stability in Central America are priority issues for our governments because what is at stake is not only the consolidation of democracy and development of the Central American peoples with free self-determination, but also the national interests of our own countries. Nos preocupa que la violencia y la inestabilidad en la región profundicen las graves insuficiencias institucionales y sociales que están en el origen del conflicto. Ello sería en detrimento de la seguridad nacional de países como México y en menoscabo de sus vínculos políticos y económicos con los pueblos centroamericanos a los que nos une geografía, historia y espíritu de solidaridad. We are concerned that the violence and lack of stability in the region will aggravate the institutional and social deficiencies that lie at the root of the conflict. That would be to the detriment of the national security of countries like Mexico and would impair its political and economic ties to the peoples of Central America with whom we share geographical proximity, history, and a spirit of solidarity. Por ello, no debiéramos escatimar ningún esfuerzo para conciliar posiciones y procurar soluciones negociadas que atiendan con un sentido de equidad y equilibrio a los intereses legítimos y esenciales de las partes en conflicto. Debemos luchar por la paz, la que solo será posible si todos los gobiernos centroamericanos, sin excepción, cumplen con los compromisos que han suscrito al más alto nivel y en un acto soberano. That is why we must spare no effort to reconcile positions and seek negotiated solutions that take into account the legitimate and essential interests of the parties in conflict with a sense of fairness and even-handedness. We must strive for peace, which will only be possible if all the governments of Central America, without exception, comply with the commitments they have made at the highest level in a sovereign action. Por el valor intrínseco que tiene y por las avenidas que pudiera abrir a la paz, nos congratulamos del histórico acuerdo que suscribieron el pasado mes de diciembre en Washington, usted, señor presidente Reagan, y el señor secretario general Gorbachev. Because of its intrinsic value and because of the path that it may open to peace, we applaud the historic agreement that you, President Reagan, and Secretary General Gorbachev signed this past December in Washington. La determinación de eliminar los proyectiles de alcance corto y medio en Europa deja de manifiesto que es posible, con imaginación y voluntad políticas, encontrar caminos para alejar primero y cancelar después la amenaza de destrucción que pende sobre el género humano. The decision to eliminate intermediate and short-range missiles from Europe makes it clear that with political imagination and will, it is possible to find ways first to lessen and eventually to do away with the threat of destruction that hangs over mankind. El grupo de los seis jefes de Estado de la Iniciativa de Paz y Desarme que se reunió en Estocolmo en días pasados ofreció contribuir al proceso de desarme mediante el establecimiento de un sistema multilateral de verificación. The group of the six heads of state of the Initiative on Peace and Disarmament, who recently met in Stockholm, has offered to help with the process of disarmament through the establishment of a multilateral system of verification. Señor presidente Reagan, en esta sexta entrevista que celebramos en el que es último año de nuestros respectivos mandatos, hemos reafirmado nuestro compromiso de seguir realizando el esfuerzo extraordinario de comunicación entre nuestros dos gobiernos que ya ha producido resultados alentadores. President Reagan, during this, our sixth meeting in the last year of our respective mandates, we have reaffirmed our commitment to continue making an extraordinary effort for communication between our two governments, which has already produced encouraging results. Los tiempos por venir seguirán siendo complejos. Los desafíos estarán presentes. Es mi voluntad y seguramente la de usted que al término de este año, la atmósfera de las relaciones entre nuestros países sea de respeto, amistad y cooperación indudables. Ello es lo que conviene a la buena vecindad de nuestros pueblos y a los dos gobiernos.
The times to come will continue to be complex. Challenges will still be present. It is my determination, and no doubt yours, that at the end of this year, the climate of relations between our countries will be one of true respect, friendship, and cooperation, as is fitting to good neighborliness and to the two governments. Son nuestras realidades nacionales diferentes en su formación y desarrollo, pero coinciden en reconocer la más alta jerarquía a valores como la libertad, la justicia y la democracia. Our national realities are different in their historical background and development, but both place the highest importance on values such as liberty, justice, and democracy. En todo caso, en México creemos que es privilegio de la amistad y patrimonio de la racionalidad política la posibilidad de sostener ideas distintas cuando los intereses, las interpretaciones o las proposiciones difieren, y encontrar, no obstante, respeto y diálogo franco. In any event, in Mexico we believe that it is a privilege of friendship and the heritage of political rationality to be free to hold different views when interests, interpretations, or proposals differ, and nonetheless to meet with respect and frank discussion. Sabemos bien que la cooperación eficaz como la buena vecindad no se consiguen de una vez y para siempre. Exigen esfuerzo permanente. Nos hemos comprometido aquí en Mazatlán a seguir trabajando con espíritu constructivo para consolidar una relación ejemplar, confiable siempre, aún en las divergencias. Estoy seguro que el tiempo que resta a nuestros respectivos gobiernos permitirá incrementar la comprensión mutua y la cooperación equitativa en beneficio de fronteras seguras e intercambios amplios y estables. Que este sea el legado que usted y yo dejemos a nuestros pueblos. We are well aware that effective cooperation, like good neighborliness, is not attained once and for all. Both call for continuous effort. We have pledged here in Mazatlán to go on working constructively to consolidate exemplary, always dependable relations, even when our views may fail to coincide. I am sure that the time remaining to our respective administrations will permit increased mutual understanding and equitable cooperation that will benefit secure borders and wide-ranging stable exchanges. May this be our legacy to our peoples. Reitero a usted, señor presidente Ronald Reagan, mi satisfacción personal por esta cordial y constructiva reunión, al tiempo que formulo votos por su ventura personal, con la convicción de que este encuentro de Mazatlán contribuirá a la prosperidad de los pueblos estadounidense y mexicano. President Reagan, I would like to express to you again my personal satisfaction with this cordial and constructive meeting, and offer my best wishes for your personal well-being with the conviction that this Mazatlán meeting will contribute to the prosperity of the peoples of the United States and Mexico. Le ruego, señor presidente Reagan, que de parte de mi esposa y de en mi nombre, transmita usted nuestros afectuosos saludos a su señora Nancy Reagan. I ask you kindly, President Reagan, to, in the name of my wife and in my own name, to convey our affectionate greetings to your wife, Mrs. Nancy Reagan. Invito a todos a hacer un brindis por la felicidad personal. I invite you all to join me in a toast to the personal friendship. Por la felicidad personal del presidente Reagan, of President Reagan, y del pueblo norteamericano, and of the people of the United States. Cheers. President de la Madrid, members of the Mexican and U.S. delegations, and friends, this is the sixth time President de la Madrid and I have met, as he told us, since 1982. And I am extremely pleased with our discussions and with the remarkable record of accomplishments since we last met in Washington.
Señor presidente de Madrid, miembros de las comitivas de ambos países, amigos. Esta es, como lo ha dicho el presidente de la Madrid, la sexta vez que nos hemos reunido desde el año 1982. Y estoy extremadamente satisfecho con nuestras conversaciones y con los grandes logros realizados desde que nos reunimos por última vez en Washington. Our commercial relations are perhaps the most dramatic example of this progress. The signing of our new framework understanding last November marked the beginning of a special trade and investment relationship between our countries. Son nuestras relaciones comerciales quizá el ejemplo más dramático de este progreso. La firma de nuestro nuevo marco de entendimiento el pasado mes de noviembre inició una relación especial en los ámbitos de comercio e inversión entre los dos países. Today, we have rededicated ourselves to work together through the framework process and in the GATT to seize every opportunity to expand commerce between us. One day, I hope these steps will be seen as part of the historic evolution toward the free and unimpeded trade and investment on this continent and in the Western Hemisphere. There are, of course, obstacles to overcome, not the least of which is a persistent debt problem. Hoy nos hemos rededicado a trabajar de consuno por el proceso del marco y dentro del marco del GATT para aprovechar cada oportunidad y ocasión que se nos ofrece para ampliar el comercio entre nosotros. Algún día espero que estas medidas sean vistas como parte de una evolución histórica hacia un libre flujo de comercio y de inversión en este continente y en todo el hemisferio occidental. Por supuesto, existen obstáculos que tenemos que superar, de los que una carga de deuda persistente no es el menor. There is, however, reason for optimism on this account. Innovative, market-based ideas on how to manage the international debt problem are emerging. Mexico's plan to exchange debt for long-term bonds is but one example. Existen, sin embargo, motivos de optimismo en este renglón. Vemos aparecer ideas originales basadas en mecanismos de mercado sobre cómo manejar el problema de la deuda. El plan que tiene México de convertir la deuda en bonos a largo plazo no es sino un ejemplo. And cooperation on the debt is but one of the many areas where progress is being made. Agreements that have been reached are near in several areas, such as textiles, telecommunications, and civil aviation, are positive steps forward. Y la cooperación en la deuda no es sino uno de los muchos campos donde se están haciendo adelantos. Acuerdos concluidos o casi concluidos en varios campos, como el de los textiles, el de las telecomunicaciones y el de la aviación civil, son algunas de las medidas positivas que hemos visto. We can also point to the successful management of difficult environmental problems along our common border. Under the agreement we signed in 1983, we're meeting our responsibilities. This is exemplified by the recently signed contingency plan on hazardous substances. También podemos señalar el buen manejo de los difíciles problemas ambientales a lo largo de nuestra frontera común. Bajo el acuerdo firmado en 1983, estamos cumpliendo nuestras responsabilidades, como lo demuestra el plan de contingencia recientemente firmado sobre sustancias peligrosas. Population movement and employment needs will continue to be crucial factors in our relationship. And I'm gratified by the new dialogue we've undertaken on these subjects and by the establishment of U.S. and Mexican commissions to study these questions jointly. Los movimientos demográficos y las necesidades de empleo seguirán siendo factores de gran importancia en nuestra relación. Me complace en el nuevo diálogo que hemos emprendido en estos temas y el establecimiento de las comisiones conjuntas para estudiar estos temas. In 1986, the U.S. Congress passed and I signed into law
the Immigration Reform and Control Act, intended to reestablish control of our borders. It offers protections for well over a million undocumented immigrants living in the United States, many of whom are from Mexico. By providing a means for them to find legal employment and to participate openly and freely in our society. En 1986, el Congreso de los Estados Unidos aprobó y yo promulgué la Ley sobre Reforma y Control de la Inmigración, que tiene por fin restablecer el control de nuestras fronteras. Contempla garantías para más de 1 millón de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, muchos de ellos provenientes de México, dándoles un mecanismo para que procuren empleo legal y para que participen abiertamente y libremente en nuestra sociedad. The Mutual Legal Assistance Treaty, signed in December, has already been ratified by the Mexican legislature. A few days ago, I transmitted this treaty to the United States Senate for prompt ratification so that cooperation against criminals can be intensified. Y el tratado sobre asistencia legal mutua que firmamos en diciembre ya ha sido ratificado por el Congreso mexicano. Hace solo unos días yo sometí este tratado al Senado de los Estados Unidos para su pronta ratificación, para que se pueda intensificar aún más nuestra cooperación contra los delincuentes. And as for the fight against criminals, Mr. President, perhaps our most serious undertaking has been the battle against the scourge of international drug trafficking and the use of these drugs in our societies. The people of the United States are now turning away from drugs. Y en cuanto a la lucha contra la delincuencia, señor presidente, tal vez nuestro compromiso más serio ha sido en la lucha contra el flagelo del narcotráfico internacional y el uso de esas drogas en nuestras sociedades. El pueblo de los Estados Unidos ahora está rechazando las drogas. Drug use is no longer fashionable, and in most circles it's no longer tolerated. My wife, as you're aware, has taken the lead in an energetic program to combat drug abuse. Our success, measured by the number of people rejecting drugs, should curb the demand that fuels the trafficking. El uso de las drogas ya no está de moda en los Estados Unidos, y en la mayor parte de los grupos de la sociedad ya no se tolera. Mi esposa, como usted sabe, señor presidente, está desempeñando un papel preponderante en un programa dinámico para combatir el abuso de las drogas. El éxito que ha tenido, medido por el número de personas que rechazan las drogas, debería frenar la demanda que estimula el tráfico. This menace threatens the fabric of both our societies. The heartache and corruption brought on by these traffickers are pervasive. President de la Madrid, if the decent people of our two societies are to win, it requires cooperation and a mutually reinforcing effort. And Mr. President, I'm certain we are both committed to victory in this war against drugs and the evil it has wrought in our peoples. Esta amenaza es una que ataca la fibra misma de ambas sociedades. El sufrimiento y la corrupción causados por estos traficantes son profundos. Señor presidente de la Madrid, si queremos que la gente decente de las dos sociedades triunfen, va a exigir la cooperación y esfuerzos que se refuercen mutuamente. Y, señor presidente, estoy persuadido que ambos estamos comprometidos a la victoria en esa guerra contra las drogas y los males que ha provocado en nuestros pueblos. Our first responsibility to our citizens is to assure them an environment where they can raise their families in peace and freedom and prosperity. And that is why our commitment to democracy in our hemisphere must be unshakable. Totalitarian societies, such as those in the Soviet Union, Cuba, and now Nicaragua, have demonstrated for all to see that tyranny doesn't work.
Mexico and the United States have a common interest in stable, free, and democratic governments in this hemisphere. I would hope this common interest will manifest itself in a common stand against the expansion of totalitarianism. Nuestra primera responsabilidad para con nuestros conciudadanos es la de asegurarles un medio ambiente en el que pueden educar sus familias en un ambiente de paz, libertad y prosperidad. Y es por eso que nuestro compromiso a la democracia en el hemisferio debe ser inalterable. Las sociedades totalitarias, tales como aquellas en la Unión Soviética, Cuba y ahora en Nicaragua, han demostrado para todos que la tiranía no funciona. México y Estados Unidos comparten un interés común en que haya gobiernos estables, libres y democráticos en este hemisferio. Espero que este interés común se manifieste en un frente común contra la expansión del totalitarismo. A year from now, new presidents will be in office in both our countries. They will be challenged, as have you and I, Mr. President, to achieve real, measurable progress on matters that concern us both, because they affect the daily lives of our people. In the past 5 years, we have demonstrated that we can cooperate to achieve creative, mutually beneficial solutions. And this is a valuable legacy that we leave to our successors. De aquí un año, señor presidente, habrá nuevos presidentes a cargo en ambos países. Ellos, como nosotros, se enfrentarán al desafío de lograr progreso concreto y real en los asuntos que nos preocupan a ambos, porque afectan las vidas diarias de nuestros pueblos. En los últimos 5 años hemos demostrado que sí podemos cooperar para lograr soluciones originales y mutuamente benéficas. Este es un precioso legado que podemos dejar a nuestros sucesores. Mr. President, I want to say publicly before we part that I truly believe history will honor you for the wise and politically courageous way you are guiding Mexico on the difficult but ultimately rewarding path to economic recovery and national development. This is an effort worthy of our admiration, our respect, and our support. And I know that with continued perseverance, it will be crowned with success. I also believe, Mr. President, that you and I together have turned the relationship between the United States and Mexico in a new, more constructive direction that our successors can build upon. Señor Presidente, antes de que nos separemos, quisiera decir públicamente que yo creo verdaderamente que la historia le honrará por la manera sabia y políticamente valiente en la que usted guía a México en el difícil, pero a la postre valioso camino hacia la recuperación económica y el desarrollo nacional. Es un esfuerzo digno de nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro apoyo. Y sé que su perseverancia se verá coronada por el éxito. También creo, señor presidente, que usted y yo juntos hemos dado una orientación nueva a la relación entre Estados Unidos y México, orientación nueva y más constructiva que nuestros sucesores pueden consolidar. When I arrived today, I spoke of the foundation for Mexican-American relations that we've laid these last 5 years. Well, you know, one of my first jobs as a young man was digging foundations at a construction site. I worked there with strong, decent men whose hard work was a necessary part of the building process. Cuando llegué hoy a Mazatlán, hablé de los cimientos para las relaciones entre México y Estados Unidos que hemos colocado en estos últimos 5 años. Bueno, uno de mis primeros trabajos cuando yo era joven era excavando para los cimientos de nuevas construcciones. Allí trabajaba con hombres fuertes y decentes, cuyo trabajo arduo era una parte esencial del proceso de construcción.
President de la Madrid, it's been an honor for me to work with you and your colleagues, to labor beside you, and to have your friendship. Our peoples will live better lives for what we've done together. I can think of no goal better than that. So, señor presidente de la Madrid, para mí ha sido un honor trabajar con usted y sus colegas, trabajar a su lado y disfrutar de su amistad. Nuestros pueblos tendrán mejores vidas debido a lo que hemos hecho juntos. Me parece que no puede haber mejor meta que esa. I propose a toast to you and to relations between the United States and Mexico. And may they always be as sunny as the skies here today over Mazatlán. Quisiera brindar por usted y por las relaciones entre Estados Unidos y México, que sean siempre tan despejadas como lo es hoy el cielo claro de Mazatlán. Gracias.